Estamos listos. 8ymedia.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. De la impresión de fotografías, porque cuánta foto no tomamos a través del teléfono, se estima que... Miércoles en vivo, el mejor podcast de tecnología, Wikilinks. Sí, decidió romper sus esquemas y empezó a hacer cosas diferentes en su teléfono. Y lo interesante es que les voy a estar compartiendo unas imágenes. Chava, Adrián Campos, Dalia de Paz. Pues, ¿qué tal Twitter? Que también Twitter le entró. Miércoles, 10 de la noche, Wikilinks, con los periodistas de tecnología más prestigiados. Wikilinks. 8ymedia. Miércoles de Wikilinks, como siempre, su podcast de tecnología, pero de ultra confianza, porque aquí nos platicamos de todo y estamos felices esta noche con la belleza y la inteligencia de mi querida Dalia de Paz. Gracias, querido Wikichava, Adrián Campos, muy buenas noches. Qué chulada de mujer. Aquí. Gracias, chicos, con tantas noticias tecnológicas, pero a ver, comencemos. Comencemos. Don Wiki, ¿de aquel lado? Ándele, empecemos. Así es, aquí en el estudio C de casa, les puedo contar que, fíjense que está, si entran a wikichava.com van a encontrar en la parte de arriba una nota por una serie que una serie de fraudes que están ocurriendo con diferentes cuentas en Instagram o en Twitter, donde están robándole las fotos a ciertos usuarios. De preferencia son perfiles tanto de hombres como de mujeres, pues que, o sea, que les gusta mostrar algunas fotos, se enseñan un poquito por ahí, en el traje de baño, que pues ahí están en el espejo y todo. Que la faldita, que la faldita. Sexy. Ajá, bien. Ajá, que el negligé, pero bueno, hasta ahí. Entonces les agarran normal, las fotos, ¿no? Y las publican en Instagram con hace una suplantación de la identidad prácticamente, pero ponen una liga para que se registren en su cuenta, supuesta cuenta de OnlyFans o de Just for Fans. ¿What? En la gente hace clic, dice, no, pues aquí está mi crush, que ya abrió su OnlyFans, porque pues igual y perdió la chamba en la pandemia y dijo, órale, pues por el OnlyFans. Ahí yo me voy a monetizar. Entran, se suscriben y sí van a encontrar contenido erótico. Pero a ver. Dígame. Termina. Porque aquí viene mi pregunta, a ver. Pero el contenido que encuentran ahí es de alguien que no se le ve el rostro, entonces se ve la chamacona y pues no es ella, se ve el chamacón y pues ese rifle tampoco es del chamacón. Entonces, pues nada más se llevan la estafa y son, pero es algo sistemático, no es algo aislado, son muchas las cuentas en donde están robando las identidades para otro tipo, para ponerlas en una cuenta espejo, por así decirlo, y a través de ahí es que ponen la liga de OnlyFans o de Just for Fans. Hay gente, o sea, ha habido casos, los tengo documentados precisamente en esta nota, me mandaron una captura de pantalla donde hay más de 50 personas registradas en una cuenta de estas, que igual y fueron $5 por cada uno, pero mira, pues ahí ya hicieron una lana. Su lanita. Aquí donde va mi pregunta, don Wiki. A ver, entonces, supongamos que de repente a alguien se le ocurre decir, mira, pues no sé, el Campos está bien sabroso, vamos a hacerle una cuenta de OnlyFans para que atraiga, ¿no? Ya sabes, uno que tiene sus fans, ¿no?
crean una con mi cuenta similar a mi cuenta, por ejemplo, que es el Adrián Campos. ¿Crean una cuenta similar espejo en Instagram para hacer eso primero? Así cómo? Es, le ponen adrian.k.ampos y ya con eso. O sea que Wikichava, tú seguramente, porque tienes esas fotos súper sexys ahí por ahí en Instagram, seguro estás ahí y la gente está pagando por verte, porque tienes muchos está pagando también, por ¿no? verte, pero ese rifle no es mío. A ver, a ver, y eso va, creo que va de la mano con el tema que vamos a hablar más adelante, pero ahí les va. Se supone que hay una parte, una aplicación de inteligencia artificial, y eso no lo digo yo, y ese fue hace años, yo hace creo como 2 años que hablamos del tema, una aplicación que te ponía la cara de la persona con la que tuvieras tu crush, haz de cuenta. O sea, que yo quiero con ex persona y encuentra, mando la fotografía y hace una suplantación en un video porno, como lo que vimos hace tiempo con con Jack Nicholson. El famoso la cara. Deepfake. Deepfake, ajá, así es. Pero lo estaban haciendo con películas porno hace años. Y eso no sé, eso me dijeron. Bueno, lo escuché en la corneta. Lo escuché en la corneta, no lo escuché en otro lado. No, yo andaba de sí, metiche. No, lo están haciendo, lo estuvieron haciendo con artistas de Hollywood. Ahora, este trabajo que estamos viendo que están haciendo en las redes sociales, no se ve algo tan sofisticado de hackers. Okay. Pero sí se ve de alguien que tiene o sabe de ciertos procesos de automatización como para poder generar todo ese tipo de cuentas, porque lo que pasa es que la cuenta falsa bloquea a la cuenta original para que la cuenta original no la pueda encontrar, y acto seguido se va a la lista de seguidores que tiene y los empieza a seguir. Para entonces que la gente se emociona, exacto, dice, ay, mira, pues aquí está. Entonces, hay 2 que 3 que se la creen y hay 2 que 3 que lo que han hecho es alertar a los verdaderos usuarios. A la persona, sí. A la persona le dicen, oye, ¿sí es tuyo? Y dicen, no. Pero aquí viene el problema adicional a todo esto. En lo que tú reportas la cuenta, esto puede tomar de 5 días a prácticamente 2 semanas. Madre entonces, tanto. La gente sube en sus historias. Esta cuenta es falsa. Un día. Ajá. Y habría que estar subiéndolo prácticamente todos los días para que ningún despistado por ahí pueda caer. Oye, ahora, pero entonces la página no tiene un control, ¿no? No está verificando, no hay, en cuanto a la privacidad y en todo este tema de seguridad, no existe. No existe como tal, pero es lo mismo que ocurre en otras redes sociales, como los famosos sí, catfish, cierto. Que puedes abrir una cuenta robándote las fotos de alguien más. Y pues no hay un filtro que diga, pues tú no eres, algo que te reporten, y si no hay forma de comprobarlo, pues te tumban. Y es que tampoco de manera legal puedes, de alguna manera, pues, ¿cómo se llama? Atacarlos. ¿Por qué? Porque pues al final, pues no se te ve la cara, no saben si eres tú, y pues invariablemente cambian así tu usuario, y pues tampoco pueden comprobar que eres tú. Es un relajo. Me da miedo este tipo de mundo en el que estamos viviendo con esta gente que no nos quiere hacer lana. Pues con el rifle de otros. Y que sí hacen lana, ¿eh? Porque cuánta lana. Oye, he escuchado así historias de, me compré hace rato leyendo un poco acerca de lo que están haciendo, casos de éxito así de, me compré mi depa gracias a la página, ¿no? O la mamá que corrieron expulsaron a los niños del colegio porque la mamá estaba ahí haciendo negocio porque el papá la había dejado. Ah, y sí. Resulta que la mamá se hizo ahí, estaba haciendo una la nota, y en el colegio ahí en Sacramento, me parece, que se dan cuenta y expulsan a los niños, los empiezan a bullear, la mamá diciendo, oigan, pero qué onda, estoy trabajando, es parte de mi show, y les estoy dando, pagándoles la escuela a los chamacos, o sea, el negociazo, inclusive, bueno, mucha gente ya ha dejado de comprar Play, todas estas revistas, ¿no? Para meterse y sumergir y pagar sus $5, pero es importante también decirles que no solo es foto sexosa. También me parece que ellos tienen información, dan recetas y no sé qué tanta cosa, pero hay que pagar desde tus $5 en adelante. Imagínense toda la lana que puedes hacer. Se pueden, ustedes chicos, se hacen millonarios. Es que desgraciadamente eso que dices de dar recetas y empezar a hacer otras cuestiones un poquito no tan tendientes al sexo, son las mínimas que encuentras ahí en OnlyFans. Sí. La mayoría sí son cuestiones netamente sexoso, ¿o no? Tú te metes a OnlyFans y lo primero, en la página, el home, ahí aparecen imágenes de profesionistas. Sí.
Pero, pero pues la realidad es que hay profesionistas de la sexualidad. Exacto. Déjame decirte algo, que una muy buena amiga que es que era hombre y que ahora es mujer, se operó, quedó perfecta, les platicaba hace algunas semanas de ella, de sí, Daphne. Pues ya ella dice que es... pues, literalmente súper abierta y en su Instagram y en todas las redes así de se promueve y dice, a ver, soy escritora de tal, de GQ, etcétera, etcétera, hablo del sexo y también me pueden encontrar sí. todas mis fotos abiertas así literalmente en OnlyFans, ¿no? Oh, y pues alguna sí. la nota y estoy pagando mi renta. O sea, qué maravilla. Dije, paga, wow. Gana en OnlyFans lo que ganamos nosotros tres juntos en un, en un día, te lo apuesto. Hasta más, seguramente. O más. Oye, Dalí, y cuéntame, ahora hablando precisamente de deepfake, un poquito tiene que valer la mano, esta nueva aplicación MyHeritage, como que, híjole, la estaba viendo y me dio así como que, ay, me dio cosita, me dio miedo. MyHeritage, mi herencia, sí, pues sí da miedo y no sé si ya habían escuchado esta aplicación que utiliza la inteligencia artificial, los creadores dicen... es para revivir, es muy nostálgico en caso de que hayas perdido a tus papás. Y les voy a decir algo, básicamente entras, bajas la aplicación o entras a su página web, subes una foto, puedes subir hasta 5 fotos y te da la opción de, te hace un video prácticamente de 20 segundos. Imagínense, yo intenté hacerlo honestamente con una foto de mi papá, porque como que mi papá falleció el año pasado y como que tenía esa cosquillita, pero no me pude despedir de él y dije... voy a intentarlo, y para ser honesta, no pude dar el siguiente paso. O sea, subí la foto y se quedó ahí. Quería ver, porque imagínense que ustedes suben cualquier foto, no importa que si tienen la foto del papá del Facebook o una foto de hace 80 años de la abuelita, le toman la foto, la suben tal cual a la página o a la aplicación, y se procesa y les da un video de 20 segundos. Imagínense que empiezan el papá o el familiar o quien haya fallecido en este caso, que es más o menos por ahí va el asunto, empieza a mover los ojos, a sonreír. No. Unas fotos de Pancho Villa y de Sor Juana Inés de la Cruz, muy simpáticas, ¿no? Dije, me voy a aventar para ver a mi papá, pero ya como que me quedé hasta ahí en el proceso. Mucha gente... he leído en Twitter, etcétera, que está muy emocionada porque es como ay, no exageres, Adrián Campos. Me puso la piel chinita, es que no podría. Pero te digo, mucha gente para revivir, para ver por 10, 20 segundos a sus familiares, ¿no? Yo era así de, quiero volver a ver, es como hacer tu sesión espiritista, pero ahora tecnológica, gracias a esta aplicación que me cuesta. Puedes hacer subir 5 fotos, haces tus 5 videos de 20 segundos, fuerte, he visto compañeros así subiendo sus fotos de cuando eran niños, entonces el niño empieza de foto del kinder, ¿no? Esa foto que tenemos todos y que el niño empieza a mover y a sonreír los ojos y dices, güey, qué macabro, pero sí. Yo no lo haría, yo sí te les digo, como que tuve la intención de ver a mi papá, pero ya hasta ahí me quedé, me dio como miedito y dije, no, mejor no espero. Igual yo, yo no lo haría. ¿Tú lo harías, Wikichava? Yo estoy mudo, de verdad. Esto se suma a también otro sitio tipo Heritage, pero de audio. Ah, entonces, con una serie de preguntas y con audios de la persona, o sea, si la persona en algún video está hablando, etcétera, con eso agarran el audio, la voz de la persona, y con eso pueden hacer una inteligencia artificial de la persona. Esto es como Black Mirror. Sí, pero como el capítulo. Eso, me regresé. Como el capítulo de la cosa aquí es que ahora que puedes sumar la fotografía que se mueve más el audio, imagínate que no solamente vas a ver a ese familiar que ya falleció, que se mueve, pero que también hable. No sé, yo no podría, me quedé un shock. Yo sí me animaría porque de cierta manera, bueno, pues podría tener, les digo que ya no tuve oportunidad de verlo, en esa última parte, entonces sí, como que me quedé con esa sensación, no sé, a lo mejor puedo poner un video y tan, ¿no? Reproducir uno de mis videos, pero digo, no sé, yo sí me haría ponerle la voz
equipo, nada, pero todavía creo que no, todavía no, no está muy fresco. Y seguramente está, es un hit, ¿eh? Ahorita mucha gente está bajándolo, haciendo sus videos, reviviendo a la abuelita, al abuelito, al niño, al bebé, etcétera, la mamá. Y emocionada, había mucha gente hasta llorando, ¿no? De no puedo creerlo. Así tiene una, me imaginé una sesión muy espiritista de manera tecnológica. Loquísimo. ¿Una ouija digital? Algo así. Pues bueno, ya me da miedo. Bueno, mejor ya para que no se me entienda la piel, porque me da hasta miedo. Vámonos a la entrevista, porque vamos a conocer una marca que acaba de llegar a México. ¡Y vamos! ¿De qué se trata? Y bueno, esto es, tenemos la entrevista del día de hoy, Don Wiki. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Ha conocido? ¿Usted conoce la marca OnePlus? ¿No conoce la marca OnePlus? Híjole. Creo que lo que está No, es que yo pensé que, no escuché bien la pregunta. Ah, pues es que. Porque no se cortó. No la conoce. Ay, pues mire, fíjese, le voy a presentar. No, no, sí la conozco. Pues ya que llegó a México. Ya llegó a México, ¿qué cree? Pero a lo mejor de todo, lo mejor de todo es que tenemos entrevistados. ¿Qué? Yo la conocía porque la gente se traía de Fayuca los teléfonos a México, pero ya está aquí. Oye, Dalia, ¿tú conoces la marca OnePlus? He escuchado hablar de la marca. No tengo mucha noción de lo que está haciendo, pero por supuesto, por ahí escuché que llegó a México y que trae muy buenas cosas, ¿cierto? Así es. Así es. Y pues bueno, traemos precisamente a nuestro entrevistador, es Jesús Mejía, de OnePlus. Y bueno, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, bienvenidos aquí para poder platicar sobre todo lo que traemos de la marca de OnePlus a México. Oye, para empezar, quien no conoce la marca, y bueno, como decimos, ya tenemos una noción sobre qué es, pero cuéntanos, ¿quién es OnePlus? ¿Cómo llega a México y qué es, y en términos generales? Pues mira, OnePlus surge en 2013. Somos una marca que ocupa al día de hoy el quinto lugar en el Smartphone Premiums. Es una marca que surge de la mano de la comunidad en 2013, cuando la gente tenía equipos Android en aquel entonces y quería hacer como algo diferente. La marca se acercó preguntándoles qué querían, qué buscaban, y justo así fue como surgimos, ¿no? De la mano de la comunidad. Empezamos a analizar esas necesidades que tenía cada usuario, y fue así como se creó el primer teléfono, que fue el OnePlus One, con el cual iniciamos esta larga historia, y con el cual hemos logrado avanzar durante el tiempo en estos años, creando tecnología de punta de la mano de la comunidad y siempre ofreciéndole la mejor tecnología, además de un sistema operativo bastante interesante que es bastante personalizable y que eso le gusta mucho a la gente que pues se conoce a la marca como tal. Don Wiki, Valia. Así es. A ver, ¿y están llegando con modelos gama media? ¿Todos hay modelos de gama alta o modelos también de gama baja? Pues a nivel global tenemos equipos flagship, que es lo que nos hemos dado a conocer en estos años. Actualmente estamos llegando con esta nueva serie que se llama la serie N, que es justamente una nueva gama de teléfonos que estamos incorporando, que es gama media alta. Dentro de la gente que nos conoce, obviamente nos conocen por la parte de los flagships, pero estamos generando esta nueva gama de teléfonos de gama media, el cual pues es muy interesante porque la gente nos ha preguntado mucho que por qué llegamos con estos equipos al mercado y no trajimos los flagships que todo el mundo esperaba, como el 8 y demás, ¿no? La respuesta es muy sencilla. La gama o la serie N de OnePlus que traemos ahorita es una gama que hereda características de los teléfonos flagship de la compañía. Es decir, en México encontramos tres aspectos que los usuarios buscan, que es la pantalla, la batería y también la parte del procesador, que para generar un buen performance. Entonces, con estos tres aspectos lo que hicimos fue desarrollar estos teléfonos que heredan esos aspectos en cuanto a cámara, en cuanto a procesador, pantalla de 90 Hz, que realmente solamente puedes encontrar en teléfonos de gama premium, ¿no? Y que lo hicimos en una gama media, donde también estamos incorporando tecnología Gen 2 modelos, que es el Nord y el Nvidia, con el cual, pues, obviamente, encontrar teléfonos de gama media que ya incorporan la tecnología 5G, pues, obviamente, es un valor agregado para el consumidor. Y con eso estamos justamente dándoles una probada de lo que puede ser un flagship, pero a un precio mucho más accesible. Sobre todo esta gama está pensada en darle a la gente un acercamiento a lo que es un equipo de gama alta, pero con un precio mucho más accesible, de manera que puedan pues, disfrutar de todas las características que tienen estos teléfonos, que son muchísimas las que incorporamos, que ahorita les estaré platicando más o menos de qué van, que puede ir desde la pantalla, que puede ir desde la parte del gaming, desde aplicaciones, personalización en la capa del teléfono que tenemos, que por ejemplo ahorita estamos actualizando al nuevo sistema operativo Android 11 y además estamos actualizando también nuestra
sistema operativo que es el Oxygenos, que es uno de los sistemas más puros en cuanto a Android y que a la gente le gusta mucho porque es una capa de personalización que te permite hacerlo muy a tu gusto, muy a tu medida y que realmente te permite tener toda una experiencia totalmente diferente. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Este es el Nord y obviamente pues tú puedes personalizar el teléfono a como tú quieras en cuanto a iconos, en cuanto a características, gestos y demás que te hacen una experiencia totalmente distinta y fluida. Jesús, ahorita que mencionas esto de los precios para todos los bolsillos, ¿cuántos modelos hay actualmente en México y cuáles son los precios y si esto va hacia un público pues más juvenil, que vemos que muchas marcas están enfocadas solo en darle estos productos, ¿no?, al público juvenil, los millennials? Pues mira, vamos para mí. Pues mira, vamos a un segmento que va desde los 19 a los 35 años. Obviamente también no estamos cerrados a que más gente consuma nuestros productos porque es la ventaja que tiene OnePlus, ¿no? Que realmente se adapta a cada personalidad de usuarios y que cada uno busca diferentes aspectos que encuentran en nuestros teléfonos. Por ejemplo, en la parte de los equipos que estamos lanzando son tres modelos. Es el Nord, el N10 y el N100. El Nord tiene un precio de $13,999. El OnePlus N10 tiene un precio de $8,999. Y el N100 tiene un precio de $4,999 en el mercado, que son los tres equipos con los que estamos llegando ahorita a México, ¿no? Estos equipos, como te comento, tienen características bastante interesantes en cuanto a pantallas. Los tres tienen pantallas de 90 Hz, que realmente para un teléfono de gama media, por ejemplo, de $4,990, difícil encuentres características de este tipo. O, por ejemplo, en el caso del N10, que cuesta $8,000 y ya está pensado para cuando corra la banda de 5G poder dar esta conectividad. Obviamente, pues también es algo que al usuario le gusta bastante. Entonces, realmente traemos varios aspectos de innovación en los teléfonos, incluso en la parte del gaming, que también está muy bien pensado esta parte. Tenemos lo que es un modo fanático, es decir, que el teléfono inteligentemente se ajusta y te permite maximizar la experiencia de juego. Es decir, ahorra el tiempo de batería, maximiza el uso del consumo de internet para que pueda darle todo el ancho de banda a lo que estás jugando. Tienes modos de personalizar el teléfono para que cuando estés jugando no tengas que salirte para contestar. Puedes también configurar tus notificaciones para que no te interrumpan mientras estás jugando. Y varios aspectos más te hacen toda una experiencia a la hora de jugar y que además a la hora de correr, por ejemplo, videojuegos que están pensados porque tienen que querer grandes gráficos o correr y evitar este lag, pues obviamente lo permite. Pero no solamente en esa parte somos buenos, sino también en la parte de las multitareas. Como tiene un buen procesador, una pantalla fluida y el sistema operativo es bastante ágil, esto permite que cuando la gente desempeñe diferentes tareas, puede abrir correos, puede estar abriendo varias pantallas, puede estar abriendo una película. Todo eso lo puede tener en varias pantallas al mismo tiempo y el teléfono no lo vas a sentir que se alenta, no vas a sentir un teléfono que es fluido y que eso también te ayuda también en la parte de capacidades en cuanto al uso. También es importante que, por ejemplo, comentarles que en el caso del Nord tenemos la certificación Enterprise por parte de Google. ¿Eso qué quiere decir? Que es un equipo seguro para hacerse como para la parte de empresas. Entonces también ahí podemos irnos a otro aspecto interesante que no solamente es ligado al joven que busca entretenerse, sino también para alguien que a lo mejor lo quiere aplicar para el trabajo, también puede ser una opción. Por eso te digo que realmente no estamos cerrados nada más a un solo mercado de jóvenes, sino realmente estamos abiertos a que el teléfono lo puede usar desde alguien muy joven o hasta alguien muy grande, lo que quiera hacer en el teléfono lo va a poder lograr sin ningún problema. Oye, son básicamente, perdóname, smartphones con características premium, ¿no? A precios muy accesibles a los consumidores mexicanos, que creo que es el momento en el que está la gente comprando, ¿cierto? Exactamente, son como bien comentas, equipos que incorporan esa tecnología premium a costos mucho más accesibles en ese segmento de teléfonos y que eso realmente el consumidor lo agradece porque realmente a mí me gusta poner como un ejemplo muy básico que a lo mejor es como cuando compras una hamburguesa, a lo mejor no te alcanza para comprar la hamburguesa que quieres, pero la misma empresa te puede hacer la misma hamburguesa, pero en una versión más pequeña, sin sacrificar la calidad, sin sacrificar el tema de especificaciones técnicas ni desempeño. Entonces realmente estás teniendo un teléfono que tiene aspectos premium de sus hermanos mayores para adaptarlos a un teléfono de gama media que te va a funcionar y que te va a permitir esta experiencia premium y que además en cuanto al diseño del equipo que realmente a mucha gente le gusta, por ejemplo en el caso del Nord, pues obviamente encontramos colores muy llamativos, muy frescos, un diseño bastante
elegante, flexible, ¿no? O sea, en cuanto a los marcos laterales, la forma de la pantalla, ¿no? Que ocupa okay. todo el espacio, la parte de la personalización, pues obviamente te hace que tengas una experiencia diferente. Es más, desde que tú realizas un unboxing con nosotros, encuentras una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque okay. cuando abres el teléfono por primera vez, es muy diferente a lo que puedes encontrar en otras marcas. De entrada encuentras una carta de bienvenida donde un equipo que desarrolla la tecnología te da la bienvenida y te dice agradece por haber comprado el equipo y por habernos elegido como marca. Incorporamos incluso stickers para aquellos que les gusta ponerse en su computadora y además algo que gusta mucho es el cargador del equipo, que es justamente de color rojo, que no es el típico cargador que ves de color blanco, sino que tiene un color rojo que realmente pues te da otra sensación premium y que realmente es toda una experiencia a la hora de hacer tu unboxing. Entonces, a mucha gente le gusta toda esa parte desde que va descubriendo el teléfono y va encontrando todas las características hasta que ya empieza a configurarlo y hacerlo tu propio sistema, porque es lo que te digo, te permite configurarlo de okay. tal manera que realmente te permite tener una experiencia totalmente distinta y que realmente puedes plasmarle tu personalidad en cuanto al diseño que quieres tener dentro de tu teléfono. Ok, bueno, Jesús Mejía, pues te agradecemos el tiempo. Chicos, pues bueno, ya casi nos vamos, pero pues ya tenemos otra marca que estar probando más adelante, Jesús, te agradecemos. Y pues, muchachos, lástima que terminó el festival de hoy. Oiga, señor Campos, está viendo muy ruco con esa frasecita. Me acordé de eso es todo, amigos. Así es, con eso llegamos al final de Wikilinks por esta emisión. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y pues ya hasta ya aprendimos en Spotify, en iTunes, estamos en Amazon, YouTube. También ya estamos en YouTube, en Facebook, estamos en Instagram y recuerden, en todos lados. Estamos lados, puedes disfrutar la belleza de esta guapa chiapaneca. Y bueno, gracias. Chicos, nos vemos, David. Digo, Jesús, te agradecemos tu tiempo y vámonos. La próxima semana nos vemos. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches.